Hoy vamos a tratar dos temas. Le pido de favor a Marcelo, a la licenciada Olga, también Alejandro, que nos acompañe, y está el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. Vamos a comentarles sobre dos asuntos. Uno, el que se logró un acuerdo para reducir las comisiones en Afores, y esto es una muy buena noticia. Así es, ¿verdad? Y ahora va a explicarlo Arturo sobre los fondos de pensiones. Y también vamos a dar una respuesta inicial a la decisión que tomó ayer el gobierno de Estados Unidos en materia migratoria. Esto lo va a hacer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. En este segundo caso, es como ustedes han escuchado, una postura, vamos a decir, provisional, transitoria, para tener todos los elementos y fijar una postura definitiva el lunes próximo. Esto lo va a explicar Marcelo Ebrard. En este caso, adelanto que nosotros deseamos mantener una relación de entendimiento y amistad con el gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo defender los principios de la política exterior de México. Esto es ser defensores de derechos humanos y de buscar en todo momento la protección a los migrantes. Este es el marco en que vamos a atender este asunto. Entonces, empezamos con el informe de Arturo Herrera sobre las Afores. Muchísimas gracias, presidente. Efectivamente, lo que queremos compartir con ustedes es un logro muy importante. Por primera vez en la historia, desde que el sistema de Afores existe, las comisiones bajaron del 1%. Son 3 puntos base y, aunque eso parece poco, representan 10,000 millones de pesos adicionales para los ahorros de los trabajadores. Quisiera dar un poquito de contexto, porque el reto de las pensiones, y así nos lo ha instruido el presidente, es uno de los más importantes para esta administración. La gente que tiene acceso a un tipo de pensión u otro están divididos en dos grupos. El 60% de la población nunca trabajó en el sector formal y hacia ellos están dirigidos el programa de adultos mayores. Atiende la mayor parte de la población que nunca tuvieron acceso a un servicio de seguridad social formal. El 40% cotiza a través de los sistemas de ahorro individual. Y sin embargo, para que ese porcentaje de la población pueda acceder a un retiro digno, se necesita que los montos que se administran con sus recursos tengan mayor rendimiento. Así es que esto es en realidad una muy buena noticia y se pone en una trayectoria de una baja de comisiones que empezó cuando inició el sistema de Afores en 180 puntos base. Así es que se ha logrado reducir ya 83 puntos base y por primera vez hay este aumento.
Quisiera enfatizar de manera muy, muy clara dos cosas. La primera es que esto fue hecho en alianza con todos los sistemas de Afores. Por ahí nos estaban acompañando el director del Pensioniste, el director de Enrique Solórzano, el director de Sura, Eduardo Parra, el director de Azteca, y Mauricio Alarcón, el director de Coppel. Hay un tema adicional que quisiera compartir por la importancia de las Afores. Las Afores en su conjunto manejan 3.3 billones de pesos. Es el 15% del PIB. Gran parte de la inversión que se está realizando, tanto el sector público como el sector privado, es financiado a través del sistema de las Afores. Es un sistema que tenemos todos que consolidar, es un sistema que tenemos que fortalecer, un sistema donde los trabajadores del sector privado vamos a incentivar para que se afilen, pero también los trabajadores del sector público. Y como ustedes saben, desde el 1 de diciembre muchos nos hemos reincorporado al servicio público. Hay en particular un ciudadano que se reincorporó del 1 de diciembre al servicio público y lo vamos a invitar a reafiliarlo al Pensioniste ahora mismo. Hay una colega aquí del Pensioniste que iba a pasar para que puedan hacerle. Es la Afore Pensioniste que me corresponde. Tengo información, no sé si sea cierta, de que son muy buenos los rendimientos de esta Afore, ¿así es? No soy responsable a ella, si no. Es correcto, señor presidente. Pensioniste es quien tiene… A ver, explícalo. Buenos días a todos. Efectivamente, Pensioniste es la Afore que tiene la más baja comisión ante todo el mercado. Aparte que es una Afore que no tiene fines de lucro y todo lo que se recaba, bueno, se entrega a todos los trabajadores en aportaciones voluntarias y este lo puede retirar cada año. El señor presidente ya quedó registrado. Lo único que necesitaríamos sería su firma, que nos las pudiera plasmar aquí, por favor. Pues es un logro la disminución en comisiones, esto para beneficio de los trabajadores, y reiteramos el compromiso de cuidar los fondos de los trabajadores ante cualquier circunstancia. Vamos a proteger los ahorros, los fondos de los trabajadores. Terminamos con este tema y vamos a abordar. Muchas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Vamos a abordar, si les parece, el segundo asunto de esta mañana, que tiene que ver con la política migratoria. Entonces, le pedimos a Marcelo que nos explique. Con su permiso, señor presidente, buenos días, señor subsecretario. El día de ayer nos fue notificado por parte del gobierno de los Estados Unidos que van a implementar la sección 235 B-12 de su Ley de Inmigración y Nacionalidad. He visto en varios medios y a lo largo del día de ayer, como resultado de esto, que se habla de un acuerdo como tercer estado seguro por parte de México. Yo quisiera hacer solo una muy breve aclaración, porque ahora en la reunión de gabinete también lo hicimos, que no es el caso.
Cuando hay un tercer país seguro, es un tratado entre dos países, como por ejemplo Estados Unidos y Canadá. En este caso estamos hablando de una medida implementada por Estados Unidos de conformidad a su ley. Nosotros lo que tenemos que hacer es reaccionar frente a esa resolución propia de la esfera y jurisdicción de los Estados Unidos. En este caso no se plantea la firma de un tratado o de un acuerdo en donde México acepte ser tercer Estado seguro. El día de ayer dimos a conocer una posición con razones humanitarias, porque en síntesis lo que México puede hacer, ¿qué es? México tendrá que definir si las personas que hoy están en territorio mexicano, que pasan a territorio norteamericano, tienen una entrevista en Estados Unidos. Si esas personas Estados Unidos las devuelve a México en lo que atienden su citatorio ante juez migratorio, México tendrá que resolver si esas personas las deporta o las acepta. Porque no es un tratado. En un tratado, nosotros diríamos no aceptamos ese tratado. Como saben perfectamente bien que México no aceptaría ese tratado, porque se los hemos dicho en muchas ocasiones, entonces lo que tenemos que resolver es si aceptamos o deportamos a esas personas que están hoy en día en territorio mexicano, su inmensa mayoría son centroamericanos, no solo en Tijuana, sino en otros puntos de la frontera, y que, como ustedes saben, todos los días hacen una fila, hay una secuencia en la fila, las autoridades norteamericanas lo reciben conforme a ese listado y las autoridades norteamericanas resuelven si los aceptan o no los aceptan, luego los ingresan a un shelter y luego finalmente van ante un juez migratorio. En el caso de un tercer país seguro, todo el trámite de asilo que acabo de describir se hace en otro país, es decir, el tercer país seguro significaría que firmamos un tratado y que todo el procedimiento de asilo se haría en México. Entonces, ni hemos firmado un tratado, ni lo vamos a hacer, ni se va a hacer todo el procedimiento de asilo en México. Lo que ayer se dio a conocer es una postura, decía yo, por razones humanitarias, porque no es la posición de México deportar a esas personas. Si así lo fuere, pues entonces todos los centroamericanos que están en la frontera habrían sido ya deportados. Nos ha pedido el señor presidente, porque esta es una primera posición, que el día lunes trabajemos tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como desde luego la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y las autoridades correspondientes para dar a conocer en detalle la postura que México va a adoptar en función de esta aplicación y con las consideraciones humanitarias y de derecho que corresponden. Entonces, estamos trabajando en ello. Nosotros fuimos notificados el día de ayer, como ustedes saben, y el día de ayer dimos esta respuesta, que es un posicionamiento de carácter humanitario. México no va a deportar a las personas que están buscando asilo. Eso iría en contra de la tradición mexicana en favor del derecho de asilo. Iría en contra de los derechos humanos de los migrantes. Y desde luego que no lo vamos a hacer. Quisiera yo concluir este primer comentario, si me lo permite, señor presidente, con dos datos importantes que creo que hay que tener en mente. México acaba de, no solo ha promovido, sino acaba de suscribir y se logró la aprobación el día miércoles del Pacto por una Migración Regular, Ordenada y Segura. De hecho, la Secretaría de Gobernación ha hecho un inmenso esfuerzo y el día miércoles se dio a conocer la política que México va a seguir en materia migratoria, que desde luego no solo es divergente, sino yo diría en muchos sentidos opuesta a la que Estados Unidos está haciendo en su jurisdicción. Y esa política migratoria mexicana es la que va a informar todos los pasos que demos en esta materia, tanto en el exterior como en el interior de México. Segunda cuestión que quisiera yo plantear también es que el día de ayer se obtuvo una votación histórica en la Organización de Naciones Unidas en materia de protección de derechos humanos de nuestros nacionales en los Estados Unidos, por el caso Avena, que muchos de ustedes seguro ya están familiarizados, y se logró una aprobación de la resolución que México propuso
por 69 votos contra 66 abstenciones y 4 votos en contra. Y esto sienta un precedente de la mayor magnitud para la protección de nuestros connacionales en los Estados Unidos, porque van a tener que tener, y Estados Unidos tendrá que garantizar servicios de intérprete y traducción para aquellos que son procesados en aquel país. En síntesis, el día lunes les daríamos en detalle qué es lo que México va a hacer sobre lo que nos ha sido comunicado y cómo se va a hacer, que es lo más importante, tomando en cuenta esta dimensión que acabo de referir. Gracias por su atención. Bueno, pues ya informamos en lo general. Ahora vamos a las preguntas y respuestas. Acuérdense que vamos a tardar menos en esta ocasión porque ayer se nos pasó el tiempo. Primera fila. Gracias, presidente. Estefanía Ochoa, de ADN 40. Yo quisiera saber, ¿con cuántas personas que están buscando refugio tendría México la capacidad de albergar, tomando en cuenta que tan solo en este año fueron más de 92 mil personas? Y ya hay un estimado, porque ayer el Instituto Nacional de Migración hablaba de que no hay los suficientes recursos para que estén aquí. Y la segunda pregunta es, el proyecto que hay para la urbanización de uno de los terrenos de la Sedena, ¿qué diferencias tiene con el proyecto que propuso el expresidente, que iba en el mismo sentido? Para que nos dé algunos detalles al respecto. Bueno, acerca de el segundo tema, ayer analizamos esta propuesta. Es distinto porque tengo entendido que lo que se buscaba en el gobierno anterior era vender el terreno. Se hizo incluso un avalúo y se consideró que tenía un valor de 20 mil millones de pesos. Nosotros no vamos a vender el terreno, para empezar a diferenciar. En segundo lugar, ayer, y yo también se los adelanté, se quiere utilizar el terreno en lo fundamental para hacer un parque. Es la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Ayer incluso les hablaba del 70% de la superficie del terreno disponible, porque son 150 hectáreas, y hay alrededor de 50 hectáreas que tienen que ver con instalaciones, edificios de carácter histórico, porque esta fábrica de armamento se inició en el siglo XIX, es toda la historia de la fábrica de armas del ejército. Desde el presidente Juárez, el presidente Lerdo, luego en el gobierno de Porfirio Díaz, en fin, se ha mantenido siempre esta instalación y hay edificios históricos. Eso no se puede tocar. Lo mismo, hay unidades habitacionales del ejército. Hay instalaciones de recreación para elementos del ejército. Entonces, quedan disponibles como 100 hectáreas. Cuando se hizo el avalúo este, al que hice mención, se consideró esa superficie. Ahí están las plantas en esas 100 hectáreas, ahí están las fábricas de armas que se están trasladando a Puebla. Ya esa parte, por ejemplo, pues ha sido impactada
ya está urbanizada. Estamos hablando de fábricas que están construidas. Ese es parte del terreno que se utilizaría con propósito de urbanización. Yo les comentaba ayer, repito, de que calculábamos que de las 100 hectáreas, 70 iban a utilizarse para la cuarta sección del bosque, un parque para Santa Fe, para el poblado, para el pueblo de Santa Fe, histórico también de Santa Fe, pero ayer se acordó que se podría destinar hasta el 85% para el parque y solo utilizar un 15%, que es la zona ya, no me gusta la palabra, pero la voy a usar, la zona ya impactada, es decir, que ya había edificaciones o hay instalaciones. Entonces, estamos cuidando no afectar el medio ambiente y al mismo tiempo que lo que se obtenga, que no va a ser mucha utilidad, porque estamos cuidando de que sea muy baja la densidad para no impactar vialidades, no afectar mantos acuíferos, hay barrancas, no tirar árboles, bueno, sería muy poco lo que podría utilizarse. Repito, lo mismo que ya está utilizado, pues esa utilidad que se tendría, aunque sea poca, serviría para adquirir terrenos y construir instalaciones hasta donde alcance para la Guardia Nacional. Todo esto en su momento se va a explicar a los ciudadanos. Ayer acordamos que en un mes vamos a tener ya una propuesta más definida sobre este tema. Me estoy tardando en explicarlo porque me importa mucho este asunto. Y en un mes les presentamos ya el proyecto. De todas maneras, de todas formas, va a haber consulta a los ciudadanos. ¿Quién va a decidir? La gente. Pero queremos tener completo el proyecto y explicar cuál sería el propósito de utilizar este espacio de la ciudad. Acerca de migrantes, hoy en la mañana se nos informó, siempre tenemos un informe sobre este tema, que en Tijuana se calcula que hay alrededor de 4,000 migrantes. Quien tiene más la información sobre esto es Alejandro. Le voy a pedir que él les conteste. Con su autorización, señor presidente. Bueno, efectivamente, como lo ha señalado el señor presidente, ha cambiado mucho la presencia de lo que fue la caravana de centroamericanos en la frontera norte, particularmente en Tijuana y en Mexicali, donde se han registrado diversos fenómenos. El más importante es el haber puesto orden y regular la presencia de los centroamericanos, donde incluso el día de ayer, con una acción conjunta con el Ayuntamiento de Tijuana, se consolidó unos albergues que tenemos ahí consolidados, pero ha venido disminuyendo de manera significativa. Gente que ha regresado de manera voluntaria, gente que ha intentado cruzar y que ha sido retenida en los Estados Unidos, y gente que se ha dispersado hacia otros lugares del país en una situación de mayor seguridad.
movilidad, sin vulnerabilidad. Por supuesto que la estimación que tenemos para el próximo año es que incremente de manera importante el flujo migratorio hacia nuestro país, pero bajo distintas modalidades, no necesariamente buscando la figura de refugio. La estimación puede oscilar entre 48,000 y cerca de 80,000 personas. Pero hay que señalar que los mecanismos de movilidad humana y de migración en la región sur de nuestro país tiene distintas connotaciones. Ha habido, yo creo que falta de conocimiento de mucho de la información de fondo de lo que son los fenómenos migratorios en nuestro país, porque estos flujos migratorios, como el de la caravana, se presentan todos los días en la frontera sur. La modificación fue la modalidad en que ingresaron a nuestro país durante el gobierno anterior, lo cual vamos a atender para que todo ingreso por la frontera sur sea de manera ordenada, regulada, segura, cumpliendo con las disposiciones que hemos suscrito en materia de migración a nivel internacional. Pero hay otras modalidades, están las visas de trabajo, y a veces pues no se desconoce, por ejemplo, que cada año otorgamos 750,000 visas de para trabajadores guatemaltecos, particularmente, que vienen a laborar en las actividades agropecuarias en el sureste del país. O se integran distintas visas de carácter turístico o de visitante temporal en México, donde lamentablemente, y ese es uno de los problemas que tenemos que enfrentar, de las visas que otorgamos en la frontera sur, solo el 2.5% se otorgan a ciudadanos hondureños, lo cual pues alienta de manera lamentable pues la informalidad del ingreso hacia nuestro país. Entonces, va a haber cambios importantes en los flujos migratorios el próximo año, particularmente con los proyectos de inversión que el gobierno tiene en el sureste, con la construcción del Tren Maya, el corredor transísmico, la refinería en Dos Bocas, otras inversiones que se deriven del fondo de inversión que los Estados Unidos ha comprometido para el desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica y en el sur de nuestro país. Y con toda seguridad esto va a alentar algo que ya también viene presentándose. Ya el empleo de muchos trabajadores centroamericanos no se da estrictamente en las labores agropecuarias, sino también se han movido hacia la industria de la construcción y la prestación de servicios en el sur y en todo el país. Así es que la política va a ser básicamente de regulación para poner orden. Estos flujos que ya existen pueden estar plenamente documentados, ordenados, seguros y, por supuesto, cumpliendo con las disposiciones legales que rigen a nuestro país y a todos los habitantes mexicanos. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, de Sin Embargo. Presidente, la nueva administración del Infonavit encontró contratos que se suscribieron en la administración pasada para contratar aviones y helicópteros de lujos para los directivos por un monto de casi 12 millones de pesos en los últimos 15 meses de Peña Nieto. Le quiero preguntar si esto entra en su idea de punto final, de si esto finiquita aquí, o si podrían ejercerse acciones penales en este tema, ¿no? Son unos aviones pues bastante lujosos, ¿no? Una más, señor. Usted dice que quiere combatir las causas de la migración. Hoy tenemos muchos desplazados a nivel nacional por la violencia, o sea, migración interna. Hace unos días en Veracruz nos enteramos de que fue asesinada una joven de 25 años, madre de un bebé de 3 años, porque fue secuestrada y su mamá, una empresaria, tenía un negocio local, no pudo juntar el dinero del rescate. Le asesinaron a su hija y ella se dio a conocer en redes que le pide perdón a la hija por no haber podido conseguir el dinero para poder pagar por su vida. La jovencita pues fue asesinada, lamentablemente. Yo le quiero preguntar, ¿qué mensaje le puede usted enviar a esta madre y también a todos los mexicanos que sufren ahorita por el crimen organizado y en total impunidad, que son víctimas pues de secuestro, de desaparición, de asesinato? Bueno, acerca del primer caso, ya se cancelan todas las rentas de helicópteros, de aviones, no van a utilizarse aviones, helicópteros privados, ya no funciona ese sistema.
ya está prohibido que los servidores públicos se trasladen en aviones privados, helicópteros privados. Acerca de posibles delitos, si hay denuncias, continúan su curso. Cuando yo hablo de punto final, estoy refiriéndome a asuntos de corrupción que se cometieron en todo el periodo neoliberal y que deben de revisarse y en su caso ser juzgados desde arriba, que ya no se continúe con la práctica de los chivos expiatorios, que se decida entre todos si eso conviene, el juzgar a los expresidentes de la República, desde Salinas hasta el licenciado Peña Nieto, pasando por Zedillo, por Fox, por Calderón. Mi opinión, que la di a conocer, que es pública, es que pensemos en este caso en un punto final y que miremos hacia adelante y que todos hagamos el compromiso de desterrar la corrupción en el país, de que no haya corrupción y que no haya impunidad, que iniciemos una etapa nueva. De todas maneras, cuando se reforme el artículo 35 de la Constitución, que estamos esperando que los legisladores lleven a cabo esta reforma, este cambio, lo consultaríamos a los ciudadanos sobre este tema. Pero eso no implica que denuncias que están en curso se cancelen o que cualquier ciudadano, en uso de sus derechos, de sus facultades, pueda presentar una denuncia pública. Además, es la opinión del titular de un poder, del Ejecutivo. El Poder Judicial es autónomo, es independiente, lo mismo el Legislativo. Y los ciudadanos somos libres, cada quien. Eso es lo que yo aclaro. ¿Qué le digo a las personas que son víctimas de la violencia? Que estoy trabajando todos los días, entregando todo lo que tengo de imaginación, de experiencia, todo mi esfuerzo para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia que se padece. Y que yo espero que tengamos pronto buenos resultados para pacificar al país. Eso es lo que le puedo decir a los que son víctimas de la inseguridad, de la violencia, y que lo lamento mucho, mucho, que comparto su tristeza en todos estos casos. Gracias.
Buenos días, presidente. Janet López Ponce, de Milenio. Regresando al tema de los terrenos de Santa Fe, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que ella ya le planteó claramente a su equipo que no está del todo de acuerdo con este proyecto porque se generarían problemas en el sistema de agua y también en el tráfico en esa zona. Si hay realmente alguna manera de corregir estos errores que alerta la jefatura de gobierno y que por ello, años atrás no se autorizó a la pasada administración. También si nos puede platicar qué avances hubo en la otra reunión que tuvo también ayer en el tema del aeropuerto y de Santa Lucía. Vimos que ya le presentaron algunos planos de qué son, presidente, con qué obras podrían ya comenzar. Y en un último tema, ayer se dieron a conocer algunos videos de empleados del SAT que están siendo despedidos, que son empleados de base, de los más bajos salarios, contrario a la promesa que usted había dado de no despedir a trabajadores de base, incluso fueron por ahí encerrados para que ya no entraran a las instalaciones. Si usted está enterado de esto, ¿por qué se están despidiendo casi a 100 empleados de base del SAT y sobre todo pues en estas condiciones de esta manera? Gracias. Bueno, en la reunión de ayer estuvo la jefa de gobierno de la ciudad, en la reunión para la posible utilización de los terrenos de la fábrica de armas. Ella participó y no haríamos nada sin el consentimiento del gobierno de la ciudad. Lo segundo, del aeropuerto. Se presentó ayer ya el proyecto de la construcción de las pistas en Santa Lucía, que les digo que vamos a cumplir el compromiso. En 3 años vamos a contar con 3 pistas en Santa Lucía, más 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, tendríamos 5 pistas en 3 años. Fíjense lo importante. Con la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, se iban a cerrar 2 aeropuertos. Se iban a tener 2 pistas hasta el 2024, 2, y se iba a cerrar el aeropuerto actual y el aeropuerto de Santa Lucía. Ahora, en 3 años, vamos a contar con 5 pistas, pero les adelanto, además, de que nos vamos a ahorrar cuando menos 100,000 millones de pesos. Ayer se presentó ya el proyecto, se está estimando una inversión de alrededor de 70,000 millones de pesos. Para resolver el problema. Ya estamos en eso. No vamos a perder tiempo. Ayer se presentó ya el calendario de construcción de obras, a más tardar en enero. Eso hasta que se termine con todo el procedimiento de recompra de los bonos y se llegue al acuerdo con las empresas, pero va muy bien. Ya hablamos de que se resolvió muy bien lo de los bonos, esto hasta ayudó en el fortalecimiento o en que se apreciara, pues, no ser tan,
triunfalistas. El peso ayer influyó el llegar a este acuerdo, porque pues apostaban algunos a que se iba a empantanar el problema de los bonos, y afortunadamente no fue así. La verdad es que hemos recibido muchas muestras de apoyo y de confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. Y van bien las cosas, hay estabilidad económica y financiera en el país. Sí, nada más sobre el, se está esperando en 2 meses sobre la colocación de las pistas para lo que tiene que ver con el manejo del espacio aéreo, es lo único. Lo voy a revisar, se están respetando los derechos de los trabajadores de base, de los trabajadores sindicalizados. Ya hemos dicho que el ajuste es arriba, entonces voy a revisar este tema, lo voy a hacer. Vamos corridos así. Hola, ¿qué tal? Buen día. Son varias preguntas. Ha dicho el subsecretario de Gobernación que se van a tomar medidas en el territorio sur, en la frontera sur, una frontera porosa que se puede pasar muy fácilmente hasta en bicitaxi. ¿Cuáles van a ser esas medidas de seguridad que se van a tomar por fin en la frontera sur de nuestro territorio ahora con el pronóstico del incremento de los flujos migratorios? Y si nos puede decir… ¿Cuántos migrantes están solicitando asilo hacia los Estados Unidos y cuántos no están solicitando asilo? Y para el presidente Andrés, me gustaría saber, dentro de este cúmulo de los tenedores de bonos en el caso de Texcoco, ¿saben si hay exfuncionarios involucrados y que podrían haber estado en la especulación? Gracias. Yo contesto, ¿no? Y luego, Alejandro. Gracias. No tenemos información de que exfuncionarios estén metidos en el negocio de los bonos o en la especulación. No tenemos esa información. Ya lo dije con precisión y se señaló en la conferencia de prensa del día de antier. Nosotros vamos a establecer que los flujos migratorios en la frontera sur cumplan con los requisitos de ingreso regular, ordenado y seguro. Tenemos que dar las facilidades para que ello suceda, para no seguir alentando el ingreso informal cruzando el Suchiate o estando cruzando todos los poros, los puntos fronterizos informales que existen a lo largo de nuestra frontera sur. Y esto, por supuesto, tendrá que ver no solamente con un asunto de facilitación, sino también de coordinación y cooperación con los países de Centroamérica, donde también les corresponde hacer su trabajo para ordenar la salida de sus propios connacionales. Y la verdad es que en el caso del número de solicitudes de refugio, ahorita tenemos acumuladas desde el gobierno anterior más de 28 mil. Hay que recordar que después de los sismos que realizaron aquí en la ciudad, las instalaciones de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados se vieron afectadas y se suspendió durante varios meses. Y la solicitud de refugio lleva un procedimiento donde tiene que acreditarse la vulnerabilidad a la que está sujeta el solicitante, por supuesto vinculado ya sea con la violación a sus garantías y derechos políticos o la gente que ha sido desplazada por hechos de violencia. Eso tiene que acreditarse y eso se hace en acompañamiento con ACNUR. Y cuando yo digo que va a haber un incremento en los flujos migratorios es porque es un fenómeno que se está viviendo en todo el mundo. Y sin embargo, nuestro país tiene una connotación muy especial. Somos de los países de más bajo nivel de migrantes residentes en nuestro país. Hay países que tienen hasta el 40% de su población en su territorio nacional como migrantes. México tiene menos del 1%.
Es decir, menos del 1% de la población que reside en su territorio es extranjera y, para sorpresa de todos, el 80% de esos migrantes son de origen norteamericano. Hasta aquí llevamos 5 y luego vamos así, 5 más. Buenos días, presidente. Sósimo Camacho, de la revista Contralínea. Quisiera saber si hay algún acuerdo, hoja de entendimiento o convenio heredado de la administración anterior en materia de migración, porque se sostuvieron diálogos, reuniones a lo largo del año. En agosto pasado incluso se celebraron algunos documentos de los cuales no se hicieron públicos y no sabemos qué es lo que contienen o si es que están vigentes en materia de migración y Estados Unidos estaba presionando precisamente para que México fuera tercer país seguro. También en materia de relación de Estados Unidos con México, en esta nueva relación que se está estableciendo, en materia de seguridad específicamente, si es que ya salieron o piensan salir las agencias estadounidenses con presencia en México, como la CIA, la DEA, de las cuales incluso se documentaron oficinas que tenían aquí en México. Y finalmente, están por cumplirse 25 años del alzamiento indígena zapatista y quisiera saber si es que su gobierno tiene la intención de cumplir los acuerdos de San Andrés y reformar el artículo 27 de la Constitución para quedar antes de la reforma salinista. Gracias. Bueno, acerca de esto último, hoy precisamente en Oaxaca damos a conocer la política del gobierno en apoyo a los pueblos indígenas de México. Hoy vamos a tratar este tema en Oaxaca, la política nacional. Y acerca de si hay convenios, acuerdos en lo migratorio, creo que… Con su permiso, señor presidente. Brevemente, que estamos nosotros revisando todas las… hay muchos tipos de instrumentos jurídicos, son desde notas diplomáticas, memorándums de entendimientos, en fin, relativos a la relación con los Estados Unidos. Hasta este momento no hemos encontrado ningún documento que sea secreto que nos obligue a tomar decisiones en materia migratoria o en alguna otra materia. Y por otro lado, tenemos la instrucción, señor presidente, de revisar todos los acuerdos con Estados Unidos que tienen que ver con muy diferentes agencias. Y eso es lo que ya estamos haciendo. Ya que lo terminemos, pues ya podremos presentar un diagnóstico, que ahorita sería muy pronto para dártelo, apenas llevamos unas semanas. Gracias. Eric Pinto, de Capital 21, presidente. Oiga, ayer usted comentaba en el tema del adelanto de las participaciones que la Secretaría de Hacienda le decía que no es un proceso tan fácil. ¿Nos pudiera platicar por qué no es un proceso tan fácil? ¿Qué le han comentado? Y preguntarle si ya algún gobernador de alguna entidad le ha propuesto o le ha hecho llegar la solicitud formal de adelanto de participaciones por estos problemas que tienen de pagos a trabajadores. Gracias. Sí. La dificultad tiene que ver con la aprobación del nuevo presupuesto, que empieza a ejercerse el día 1 de enero. Entonces, lo que puede disponerse es lo que se tiene de ahorros o de presupuesto que no se ha ejercido de este año. Por eso la Secretaría de Hacienda me hizo esa aclaración. Sin embargo, están buscando la forma de resolverlo. ¿En qué casos? Tengo información de que se está atendiendo. Me tocó pedirle al secretario de Hacienda que se atendiera el caso de Nayarit. Lo mismo en el caso de Tabasco, de los que
recuerdo, y así en otros casos. ¿La otra pregunta? Sí. ¿Tú no quieres? Boris Moctezuma, de la Agencia Informativa de Educación. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus prioridades en la infraestructura educativa? En materia educativa, pues las prioridades es que todos puedan estudiar, es que se garantice el derecho a la educación, que haya cobertura plena, total. ¿Qué significa esto? Que los que están en edad de estudiar puedan estar en la escuela. Esto se logra en el nivel básico, prácticamente al 100%. No así en el nivel medio superior ni en el nivel superior. Entonces, lo que queremos es cobertura completa. Eso es un propósito. Y que este derecho al estudio se garantice sin importar las condiciones económicas o sociales de los padres de familia. Es decir, que los más pobres puedan estudiar, tengan posibilidad de estudiar. Para eso es el que se estén ampliando los espacios, que esté proponiendo que haya más escuelas preparatorias, más universidades públicas y las becas, para que se disminuya la deserción escolar, porque hay muchos que se inscriben y no pueden terminar por falta de recursos económicos. Ese es un objetivo. Y el otro gran objetivo es el mejorar la calidad de la enseñanza. Son los dos objetivos. ¿Tú primero? No levantó la mano, sí. Buenos días, presidente. Enrique Legorreta, de Quinto Poder. Y preguntarle, el día de ayer, con la aprobación de los cambios a la reforma constitucional para la aplicación de la Guardia Nacional, hubo voces de la sociedad civil que se inclusive entraron a la Cámara y tomaron las mesas de la discusión. ¿Qué mensaje les da a esta solicitud de que no sea una guardia militar la que sea encargada de la seguridad? Gracias. Pues que somos respetuosos de los derechos humanos y que no vamos a apostar solo al uso de la fuerza, que para garantizar la paz y la tranquilidad lo que estamos haciendo es impulsando el desarrollo económico y social, que en eso consiste el 80% de la estrategia de seguridad, el que haya trabajo, que mejoren los salarios, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes primero, y que en lo policíaco cuidar los derechos humanos, no masacrar a la población, no van a haber masacres como sucedió desgraciadamente en el viejo régimen, y muchos, con todo respeto, de los que ahora se oponen a que exista la Guardia Nacional, se quedaron callados, nunca denunciaron las masacres que se cometían. Entonces, que tengan confianza, que yo nunca voy a dar la orden
de que se reprima al pueblo. Que estamos planteando que exista la Guardia Nacional porque queremos garantizar la paz, la tranquilidad, que no haya violencia, conseguir la paz. Y estamos utilizando los elementos que tenemos, la experiencia del Ejército como institución encargada de la seguridad interior, de la seguridad nacional, y ahora les estamos pidiendo que nos ayuden para garantizar la seguridad pública. Lo mismo a la Marina y a la Policía Federal, y unirnos todos, trabajar de manera coordinada. Para eso es la Guardia Nacional, y proteger a los ciudadanos, porque aunque parezca increíble, el gobierno federal no protegía a los ciudadanos, no había en los hechos, en la práctica, una política de seguridad pública por parte del gobierno federal. Tan no había que el gobierno federal, de acuerdo a la Constitución o con apego a lo que establece la Constitución, solo podía disponer de 20,000 efectivos para todo el país. Entonces, queremos resolver esto. De todas formas, somos respetuosos del derecho a disentir, de las protestas. No podemos estar aspirando a que todos pensemos igual o de la misma manera. La democracia es pluralidad y es debate y confrontación de ideas y de puntos de vista. Pero sí explicar que no es el propósito, como a veces se piensa, ¿no?, de militarizar, avasallar, imponer la fuerza como forma de gobierno. No, la cuarta transformación de la vida pública del país tiene como criterio, entre otros, el que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Entonces, eso debe de quedar claro. Buenos días, señor presidente. Dos preguntas. Daniel Blancas, de La Crónica. La primera, se ha hablado en los últimos días pues de los beneficios para gran parte de la población del aumento del salario mínimo. Sin embargo, en un retrato paradójico, ha habido ya algunas inquietudes de otro sector de la población que quizá no es el que es el más bajo, pero está arribita de los de abajo, que es este sector de la población que tiene créditos con el Infonavit o con el Fovisste en salarios mínimos, y están preocupados por pues el repunte que pudieran tener sus saldos. ¿Hay algún programa, algún beneficio para estas personas que tienen créditos en salarios mínimos? Esa es una pregunta. Y la otra es, usted nos ha hablado de los censos que se están desarrollando en todo el país para los programas sociales. Efectivamente, los hemos visto en la calle, a estos grupos que están pasando casa por casa, pero hemos notado que algunos de ellos llevan ciertas alusiones a un partido político, que es Morena. Se presentan como voluntarios de la Cuarta Transformación,
y llevan pues algunos chalecos, algunas mochilas con Morena. ¿Cuál es la reflexión que usted hace sobre este asunto? ¿Le interesa, digamos, marcar la línea entre gobierno y partido, o es un asunto al que tenemos que acostumbrarnos como parte de la acción de gobierno? Muy buenas tus dos preguntas. He recibido la inquietud de trabajadores que tienen créditos con el Infonavit y están preocupados porque aumenta el salario mínimo y ellos tienen que pagar sus créditos a partir del incremento al salario mínimo. Ya se está buscando una opción, una alternativa. Les diría que no se preocupen, que vamos a atender sus preocupaciones, sus demandas, que vamos a dar respuesta a esa inquietud. Ya estamos analizándolo. No se les va a perjudicar. O sea, vamos a buscar una solución a este tema. Lo adelanto y luego lo voy a exponer. Sí, como tú mismo lo señalas, ¿no? O sea, son casos excepcionales y hay que atenderlos, todos. ¿Sí? Pero en general fue histórico lo del aumento al salario mínimo. Nunca se había visto. Ya ustedes tienen la información, en los 36 años del periodo neoliberal, nunca jamás se había dado un aumento al salario mínimo como ahora. Porque siempre se dice, a ver, ¿y la cuarta transformación en qué consiste? Pues ahí hay una prueba. ¿Sí? En eso consiste. Y puedo dar 10 pruebas más de cambio en pocos días, y vienen más cambios. Entonces, vamos a atender estos reclamos, estas demandas, estas preocupaciones que son justas, pero en general fue muy buena la medida que se tomó. Lo segundo, no vamos a mezclar partido con gobierno. Si un partido se apoya en el gobierno o el gobierno apoya a un partido, va a cometer falta. Incluso va a estar penado, va a ser delito grave el que utilice fondos o se apoye en el gobierno para favorecer a un partido. Y delito grave es cárcel sin derecho a fianza. Estoy esperando no solo el poder contar con el nuevo fiscal general, me interesa muchísimo el que podamos tener ya a el nuevo fiscal anticorrupción y el fiscal electoral. En el caso del fiscal electoral, esta va a ser su tarea, el cuidar que no se utilicen los recursos del gobierno para favorecer a ningún partido. Voy a ver lo que planteas. Yo sé que están llevando a cabo los censos, pero que no es Morena. Sin embargo, si fuese Morena, estarían cometiendo un delito y se va a proceder. O sea, se acaba el partido de Estado, se acaba el partido de gobierno. Eso ya no va a existir, como no va a existir lo de los sindicatos de estados,
sindicatos de gobierno. O sea, son cosas distintas completamente. Terminamos. Te toca a ti. ¿Eh? No, si quiere, si quiere, si quiere. Sí, sí quiero. Hola, gracias. Soy Dana Salomón de Reuters. Y solamente algunas cosas de seguimiento sobre migración. Ya hay muchos casos pendientes en Estados Unidos de solicitudes de asilo y no solamente de América Central. ¿Esta medida de Estados Unidos va a ser retroactiva y va a aplicar a toda esa gente también? También, ¿qué hará México para garantizar la seguridad de gente vulnerable que están pidiendo asilo, especialmente después de los asesinatos en el fin pasado de los jóvenes hondureños en Tijuana? Y también esa acción de los Estados Unidos claramente beneficia a ellos, pero también pone muchísima responsabilidad sobre México. ¿Por qué ha decidido México hacer algo que Trump quisiera hacer en la política migratoria, especialmente después de toda su retórica negativa acerca de los migrantes? Y perdón, solamente también para regresar al aeropuerto en Santa Lucía, ¿tiene una fecha para empezar la construcción? Eso es todo, gracias. Bueno, lo último que preguntas, iniciamos ya en enero en Santa Lucía, es decir, el mes próximo. Ya tenemos… Sí, la construcción inicia en Santa Lucía. Estamos hablando de estudios, vamos a decir, ya maquinaria pesada trabajando en Santa Lucía, si mal no recuerdo, porque ayer me presentaron el programa. Va a ser en marzo, ya, en pista, en la construcción de pistas. Incluye de inmediato la construcción de una nueva pista, incluye la construcción de la terminal y de la vía de comunicación del actual aeropuerto a Santa Lucía, como las tres grandes obras de todo el proyecto. Acerca de lo de migración, Marcelo Ebrard. Con su permiso, señor presidente. Bueno, el día de hoy voy a requerir a las autoridades norteamericanas que nos den muchos detalles. Pero evidentemente, recuerde usted que eso es en su jurisdicción y de acuerdo a las leyes norteamericanas. Porque usted me preguntaba en primer lugar qué va a pasar con las personas que están en Estados Unidos. Pues depende de cortes y autoridades norteamericanas. Pero que yo sepa, no pueden a alguien aplicarle retroactivamente una ley porque es un principio universal de derecho. Segundo lugar, nosotros más que pensar en aceptar o no algo que proponga el presidente Trump, lo que nos preocupa es la condición de las personas. Las personas hoy están en territorio mexicano, ya lo explicó aquí el señor subsecretario, y México ha resuelto darles respaldo humanitario todo el tiempo. Y lo que nos hemos planteado, si alguna de estas personas que entró a Estados Unidos regresa a México, no lo vamos a deportar. La política de México no son las deportaciones de estas personas. Ya el lunes, cuando tengamos claro qué es lo que Estados Unidos está planteando, por eso dijo el señor presidente que el día lunes podríamos ya tener una respuesta más precisa, porque hoy en día solamente tenemos la disposición general. La reacción mexicana es humanitaria, no es política. Es respecto a las personas y sus derechos, y eso es lo que nos preocupa. Gracias. Sí, informarles también que el día de ayer
fueron ratificados por el Senado mexicano, tanto la embajadora mexicana en Washington, Marta Bárcena, por unanimidad, así como el doctor Juan Ramón de la Fuente, que será el representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, ambos por unanimidad, lo cual nos da mucho gusto porque es precisamente la representación tanto en los Estados Unidos de América como la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias. El lunes estamos de nuevo con ustedes, el lunes 24. El 25 sí no vamos a tener esta rueda de prensa. El 26 sí. Muy bien, muchas gracias.